En el mundo de la pintura, los espejos son peligrosos. Siempre devuelven un autorretrato. En el del baño aparece un peluquero. En el del comedor, los ojos de un maestro. Transitar de la cama hasta el living nunca es fácil. Es difícil andar con tantas personas a cuestas. Sabio, ingenuo, maravilloso, una mezcla, porque tenía una personalidad de una cierta ingenuidad y un tipo sumamente estudioso, preocupado. Eso es lo que hizo Grela. Fue sensibilizar la visión de la gente. Poder llegar a ver un rojo en un gris. Purísimo, apenas rojito. Grela era el gran modernista, yo diría, ¿no? Del arte de Rosario. Todo lo que existe está ahí. Para pintarlo, primero hay que poder verlo. Juan Grela le daba forma al mundo desde la ventana de su peluquería de barrio. Su recorrido comenzaba dentro. Viajaba sin salir de vacaciones. En el 50 todavía tenía la peluquería y él atrás, en la habitación de adelante que daba a la calle, estaba la peluquería y atrás había como un hall, era una de esas casas antiguas, digamos, un hall con todos los vidrios de colores que daba el patio, y ahí mi padre tenía el caballete, entonces pintaba, cuando no tenía clientes en la peluquería, iba, pintaba, llegaba alguien, cortaba y bueno, y así. Aide le se iba al Castañino a copiarle textos de los libros y después se los leía. Es decir, siempre fue un buscador de la cultura que no había adquirido escolarmente. El Moncholo es una obra de connotaciones litoraleñas. Aparece una extraña gravedad que asemeja a un fondo acuático, un río de colores ocres y una paleta de verdes a base de amarillo y negro propia de las tierras cercanas al Paraná. El Moncholo es una obra muy particular en el sentido de que forma parte de un conjunto de pinturas cuyo tema es la maternidad, la esposa y el hijo del artista. Es un momento de introspección. Va contando su historia, eso, para mí eso es. Pero su historia es subjetiva, sus conflictos, sus cosas. Esta obra, como otras tantas de Grela, tienen no solo la singularidad de ser obras verdaderamente significativas desde el punto de vista de su elaboración formal, de sus cualidades estéticas, sino también por cobijar un núcleo ideológico sumamente interesante que marca la conexión del artista con el mundo. Creo y he creído siempre tanto en eso de conocer al medio, que por eso le deseo decir a la gente, usted lo que tiene no es el Museo del Louvre ni el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Usted lo que tiene es el Museo Castañino y el Esteve, que son de su lugar. Si usted no conoce esos museos, puede haber ido a cualquier parte del mundo, pero no sabe, diríamos, de lo que es el medio donde está viviendo. Quiere decir que he vivido conectado al medio social, he vivido conectado al medio que en la pintura se refiere, a los que habían pintado acá antes que yo, porque yo decía que tenía que estudiar primero
a ellos y no pensar en ir a ver otros museos, porque ellos habían recibido la misma humedad que recibo yo del litoral, el mismo calor. Todas esas cosas que ellos habían sentido como personas era la que yo estaba viviendo. Siempre recuerdo que él hablaba, por ejemplo, de la luz de acá. Él decía, la luz del litoral tiene un cierto color que es diferente a la de otros lados. Cuando yo pinto, o sea, yo trato o siento la necesidad de reflejar ese color de la luz que yo la siento diferente. Litoral nace en 1952 como una experiencia en defensa del arte moderno. La búsqueda de una identidad que se manifestaba a través de una cualidad regional está presente en las obras de sus integrantes, como Juan Grela, Leónidas Gambartes, entre otros. Era el taller, era la habitación del fondo. Yo tenía una ventana que daba a la calle Vila, una habitación muy grande, donde había una mesa de dibujo como la de arquitectos que está acá, digamos, con la que mi padre la usaba para trabajar, después para dar clase. Y aquí fue la mañana esa, cerca del mediodía, y lo que yo me acuerdo que se me quedó grabado por alguna razón es que hablaban de formar un grupo, dice, y le podríamos poner algún nombre como Litoral, por ejemplo. Alguno de ellos dijo eso. Es un grupo de artistas modernistas, experimentales, que se plantea como una alternativa no solo cultural, sino ideológica al peronismo, que aparece como su principal adversario. Y como estrategia, una suerte de defensa del arte moderno, en la medida que producir arte moderno aparecía como una forma tácita de resistencia en un contexto que era relativamente adverso. Aparece un Grela más subjetivo, pero no cambia su relación con la realidad. Y después aparece el Grela socializante con sus muchachitos pobres, y empieza a recorrer su barrio, y ahí se va aplanando, hay un cambio formal. El plano de América con el sur hacia arriba pasó a ser el norte para Grela. La idea de arte como forma de construcción social tomada de Torres García se transformó en la brújula que orientó su obra, caracterizada por cuerpos geométricos y figuras planas, con reminiscencias del arte precolombino. La propuesta buscaba crear un arte latinoamericano que, sin perder sus referencias locales, incorporara elementos del gran arte de todas las épocas y lugares del mundo. Esta idea, llamada universalismo constructivo, esperaba crear un verdadero lenguaje universal. Este es el libro de Torres García, Universalismo Constructivo, ¿no es cierto? Que fue un libro que era algo así como una Biblia para mi padre. O sea, él estaba muy consustanciado con el pensamiento de Torres García, el pintor uruguayo, y con su obra. Evidentemente, él encontró un tipo de alma gemela allí, digamos, ¿no es cierto? Con lo cual se consustanció mucho. Cuando Grela hace constructivismo en los años 50, cuando él hace esto, cuando él hace estas imágenes, digamos, constructivas, esto no es fácil. Esto no es para cualquiera. Es decir, ese dibujo despojado, desnudo, estructural, ni siquiera sus compañeros del Grupo Litoral lo acompañaron. Él solo se subraya, ¿no es cierto?, una parte, y comenta respecto posiblemente de algo que dice Torres García.
tenemos que encontrar nuestros colores, nuestras formas, nuestras líneas. Es decir, ¿quiénes somos? O sea, en una palabra, yo creo que acá lo que está planteando es lo siguiente. O sea, hacer arte de cualquier tipo implica conocer a fondo, sí, una técnica, pero no implica usar mecánicamente una técnica. Grela se despojaba de toda sensorialidad, lanzaba los anclajes sensoriales para producir una obra fuertemente estructurada, con una geometría dura, rígida y con temas sociales. Era una mezcla explosiva. No todo el mundo estaba sensibilizado para valorar esa pintura que era muy intelectual. Es decir, Grela podía dejar trazados en una acuarela las líneas de lápiz. Era más una idea pintada que una pintura propiamente dicha. Eso es bien de vanguardia histórica, esa tensión entre el objeto concluido, materializado, y las ideas que guían la acción. Es decir, Grela decididamente quería dejar sentado cuáles eran las ideas estéticas con las cuales él producía esas obras, y eso no era frecuente en todos los artistas. Eso era un riesgo enorme para quien además quería vivir del arte. Gustavo Sobrioski era una persona que gustaba mucho de la plástica y particularmente la obra de Grela, y entonces él estaba haciendo su casa y le propuso a Grela que le hiciera un mural, y entonces Grela vio que había una pared que era este recorrido de la escalera y dije, acá puede ser. Esta foto la hizo Norberto Puzol. Donde ahí se vuelven a repetir las vemos, ¿no? Entonces yo puedo reconstruir exactamente esta parte del mural, ¿no? Este es un fragmento. Ahora pueden darse una idea más o menos de la cantidad de vídeos. Digamos, él pensó mucho en que era en una casa que habitaba una familia. Pero Perazzi dice, esto, dice, la gente va a estar todos los días acá. Dice, esto tiene que la gente tiene que poder convivir. Dice, mira si no les gusta. Y entonces creó lo hizo a través de un automatismo, un dibujo, que planteó una serie de puntos, que en el mural está así, ¿no? Hay puntos que no tienen nada. Ahora, si uno desarma todo y deja solamente los puntos, eso crean un dibujo de línea. O sea, un mural que es una línea nada más creada por puntos. Cada vídeo está firmado por él. Y en algunos casos, todos los diseños son de él. Y ahora vamos a intentar
medianamente hacer alguna transmisión de cómo funcionaba esta cosa plásticamente. Digamos, marcaba con un lápiz graso o algo cuál iba a ser la forma, y la forma siempre tiene que ver con algo de la propia forma del vidrio. Son vidrios rotos, encontrados por la calle, o sacados debajo de donde los vidrieros cortan y tiran los pedazos. Hay una curva neta, geométrica, y hay una recta. Es una curva mucho más leve. Van a volver a encontrar adentro lo mismo. Las rectas pertenecen a esto. Y las curvas, que pertenecen a esto. Esto va a pasar continuamente en cualquier vidrio que vean. Será a la forma o a la inversa o dado vuelta. Verán que esta que está por aquí está por acá, la que está por acá, ¿no? Esta que está por aquí está, ¿no? Hay toda una obra de él que podemos ver en libros de él, que también tiene que ver con cómo fue construida esta obra. Que él tiene una obra que le llama la obra de los 5 minutos. Esta obra no era de 5 minutos, pero de a media hora, que nos juntaba una hora a pintar, a lo largo de 6 años se fue construyendo, digamos. Haciendo y pintando, grabando, haciendo objetos visuales, pero el objeto estaba. Y Grela enseñando, que es el que yo recibí. Este grabado me lo regaló Grela en el 53. Yo estudié grabado con él en el 52 y en el 53. Y él nos pidió, dibujen lo que tienen en casa. Dibujen la planta, la plantita, la flor. Dibujen a la gente. Tengan como ejemplo a los egipcios que empezaron dibujando y pintando los trabajos, la gente, los hombres, las mujeres, etc. Me dijo, dibújeme esta botella. Dibujé la botella. Y cuando le dije, ya está, don Juan, vino y me dijo, mire, la botella la lleva bien. ¿Qué va a hacer con todo ese papel que le sobró? O sea que me metió en la nariz, no en la botella, sino en la relación de figura y fondo que había ahí. Y hay 3 posibilidades básicas. O domina esto, o domina esto, no domina esto ni esto, aunque no aconsejan. Y produce efectos en el espacio virtual anterior o posterior. Es bueno saber eso. Aunque eso es súper conceptual para entender 40.000 años de producción humana. Todo lo que pudo lo leyó, lo se formó y él elaboró verdaderamente un plan único de enseñanza del dibujo, del grabado y de la pintura, ¿no? Primero no marcaba el modelo. Daba las ecuaciones básicas del hecho de ver. Una alumna de Grela, contado por Grela, la señora, la mujer le escribió, se fue a vivir a Santa Fe y no pintó más. Le dijo, mire Grela, le quiero agradecer tanto los conocimientos que usted me dio. Yo no pinto más, pero ahora puedo elegir muy bien las cortinas de mi comedor. Y es cierto, aparte, es ver mejor. Grela estaba encantado por la carta, no como menospreciado. Sería ver mejor. Si usted ve mejor el dibujo y ve mejor todo. Con los años he descubierto que mi trabajo ha sido realizado a través de un enorme interés por aprender. Y que después ha habido una intuición que me ha ido guiando, a la cual yo le he hecho caso. Entonces los cambios se han producido sin forma intencional.
la intuición me debe haber guiado, incluso en años en que yo no sabía ni que existía la palabra intuición. En cierta etapa, don Juan se va separando de las coordenadas de la realidad diaria, práctica, entrando en un mundo poético, el de los chicos, que juegan, que se suben a un palo de escoba y dicen que es un caballo y lo ven. Y todo ese momento de irracionalidad y de rechazo que viene del surrealismo, de lo lógico, de lo constructivo, de la obra misma al final, como estamos viendo. Grela tuvo la tozudez de ser él mismo, ¿eh? Y Grela fue consecuente consigo mismo hasta el final de sus días, incluso cuando en algunos periodos de su vida se propuso algunos cambios que parecen radicales. Una pintura juguetona, optimista, de regreso a un mundo, entre comillas, infantil. Y creo que lo puede entender todo el mundo si se pone a jugar. Acá, esto es interesante, digamos, contraponerlos, esto del 71, este dibujo, con este óleo, duraznos, que esto debe ser 1940 más o menos, no veo allí, pero dice 39 o 40 o 41 o algo por el estilo. O sea, que muestra evidentemente el mismo individuo, el mismo artista, pero en dos extremos de su trayectoria. Solía, después que terminaba una obra, la colocaba en una silla y al grupo lo hacía sentar como en un espectáculo y nos hacía ver su obra. Y esta la hice, dice, con todo criterio de no meterme yo racionalmente. Tiraba papeles para atrás, dice, y tal cual caía, yo los pegaba. Y yo miro la pintura y estaban todos en tangencia los papelitos. Muestro una segunda, tirar papeles para atrás, como caían todos en justa posición. Le digo, don Juan, pero esto está todo en justa posición. Julián, dice, con el tiempo la mano va sola. Se ve que no le gustaba y lo acomodaba todo. Él ponía pomos detrás de él en una mesa, en la mesa donde trabajaba, y tenía un vidrio, y agarraba con la mano sin mirar hacia atrás los pomos, los apretaba así abiertos, y largaba los colores que saliese sobre la mesa, después se daba vuelta y con los colores que le habían salido azarosamente armaba el cuadro. Todo eso lo he hecho con el automatismo porque me resultaba muy importante para la ampliación, diríamos, de mi fantasía, de resolver cosas a través de la sorpresa. Y por eso es una cosa que junto con la pintura ha quedado. Había ido a casa de alumnos de él y encontraba la obra rota, con humedad, sucia, o en el sótano, y eso le había dado mucha tristeza. Él se hizo una retrospectiva de él. Y lo llevamos, ¿sí? Y el cuadro estuvo, y cuando don Juan lo vio, ¿qué es lo que dijo?
Se puso a llorar y dijo, se nota que me han querido bien.